Hola amigos de mi pequeña academia, la actividad del día de hoy es muy divertida y vamos a decorar las flores que Caperucita Roja recogió en el camino. Vamos a ver los materiales. Ok amigos, el primer paso en nuestras instrucciones es imprimir nuestra flor. Aquí yo ya la tengo, la voy a poner a un lado. El siguiente paso es tomar nuestro papel y rasgarlo. Entonces vamos a hacer muchos pedazos de diferentes colores. Muy bien. Ahora yo voy a tener anaranjado. Lo rasgamos. Muy bien. Ahora azul. Muy bien. Con estos pedazos de papel que tenemos, vamos a hacer bolitas. Entonces, lo arrugamos, hasta que quede una bolita. Tomamos el otro, lo arrugamos mucho, hasta que quede una bolita. El siguiente. Así hacemos con todos nuestros colores. También tengo rojo. También voy a rasgarlo y hago una bolita. Muy bien. También tengo verde que necesitamos para las hojas de la flor. Hacemos bolitas. Muy bien. Cuando ya tenemos todas nuestras bolitas hechas, vamos a empezar nuestra decoración de la flor. Vamos a verlo. Perfecto. Aquí yo ya tengo todas mis bolitas de diferentes colores. Tengo verde para las hojas de la flor, tengo anaranjado, morado, rosado, azul y amarillo. Entonces voy a comenzar. ¿Qué debemos hacer primero? Lo primero que debemos hacer es poner nuestro pegante en la flor. Vamos a hacer pétalo por pétalo. Entonces yo voy a poner mi pegante. No necesitamos mucho, yo voy a poner solo un poquito con mi dedo en el pétalo de la flor. Muy bien, todo el pétalo lleno de pegante. Y ahora yo quiero que este pétalo sea de color anaranjado. Entonces lleno todo mi pétalo de bolitas de color anaranjado. Bien junticas. Que me quede bien rellenita mi flor. Una detrás de la otra. Muy bien. Así voy decorando toda mi flor. Ya casi termino mi primer pétalo. Voy a poner una bolita más aquí y voy a poner otra más aquí. Listo. Así tiene que quedar todos los pétalos de nuestra flor. Vamos a seguir con el siguiente pétalo. Bueno, ya casi estoy terminando mi flor. Solo me falta decorar la hoja con el color verde. Acá sigo pegando mis bolitas y terminé. Se me pegaron estos dos. Ok, amigos, acá está mi flor. Este es el resultado final de nuestra flor, decorada con bolitas de papel crepé. Bueno amigos, espero que les haya gustado nuestra actividad de decorar la flor de las flores que Caperucita Roja recogió. Nos vemos la próxima. Adiós.